Veliki pozdrav i dobrodošli u Oni vole Srbiju. Danas se nalazimo u hali Pionir gdje Crvena zvezda trenira. Moj današnji sagovornik, prvi Argentinac koji je ikada zaigrao za ovaj klub, naravno reč je o Luki Vildozi. Kasnije vratit ćemo se u halu Pionir, ali sada idemo do tržnog centra Galerija gdje nas čeka Luka. Pa ajde da ga upoznamo i da čujemo njegovu priču. Vidimo da li je stigao Luka. Ne, slike se sa fanovima. Morat ću malo da sačekam. Hey Filip, this is Luka Vildosa. I just wanna say happy birthday to you. Terminado? ¿Estás listo? ¿Tienes un poquito de tiempo para nosotros para ahora? Ti. Un poquito. ¿Cómo estás? Muy bien, esperando. ¿Has descansado un poquito? Bastante, bastante. He dormido bastante anoche. He dormido. Sí, ¿has visto qué tiempo hoy? Hay poco para hacer. ¿Te has acostumbrado a este tiempo? Porque en Serbia es así. Bueno, ¿no? No, tienes un día sol, un día de nieve, no sabes dónde, cómo vestirte siquiera. Luka, ¿vives cerca de aquí, en Belgrade Waterfront? ¿Te gusta esta parte de la ciudad? Muy bonita. La verdad es que salgo todos los días, vengo aquí todos los días. Ahora, estando solo, tengo poco que hacer, así que vengo a pasear por aquí. Sí, cerca de tu casa hay centro comercial, hay un montón de tiendas. ¿Te gusta ir de compras? Sí, bastante. Me gusta gastar dinero, así que es un poco peligroso. Sí, entiendo. Tengo una pregunta, porque te dije Luka, pero he oído que en Argentina te llamaban Baldo. Sí. Sí. Pero es un poco íntimo. Parte de mi compañero de habitación, Taya, es una abreviatura a Baldosa, que es una parte del suelo que bromeaban con eso. Pero muy pocos me llaman así. Te voy a llamar Luka, no te sí, preocupes. Bueno, si quieres, demos un paseo y vamos a charlar un ratito. Vamos. Vamos. Bueno, sé que te gusta mucho el fútbol, como todos los argentinos, todos los hombres. Y lo primero que te voy a pedir, ¿qué pasó por tu cabeza cuando Argentina ganó el Mundial? Estaba aquí, en el vestuario, viendo el partido. Alegría inmensa. Estaba saltando en el vestuario, gritando junto a los compañeros, que no, ninguno es argentino, entonces no entendían la felicidad que sentíamos. Y luego teníamos partido. Quizás esa alegría se rompió un poquito, pero hasta el día de hoy se sigue recordando y es increíble. Si tú dijiste que no podías mirar el segundo tiempo del partido porque tuviste que jugar con la Estrella Roja. He visto el primer tiempo con Facu Campazzo aquí en mi casa y luego me he tenido que ir al partido. Pero en el vestuario hay una televisión pequeña y ahí lo estábamos viendo. Tenía que ir a la entrada en calor y no fui. preferí ver el partido. Hemos visto tus zapatillas de deporte con la cara de Leo Messi. Tengo que pedirte una cosa. ¿Messi o Maradona? Pero los brasileños dicen que Pelé es mejor, pero no sé si tú como argentino estás de acuerdo. No voy a hacer ningún tipo de comentario. Voy a responder solo entre Messi y Maradona. Creo que los dos son igual de grandes. Creo que Maradona hizo algo por el país cuando Argentina estaba en guerra, que fue con Inglaterra por temas de territorio en Malvinas. Maradona hizo un gol, el famoso mano de Dios, contra Inglaterra justamente, y bueno, hemos ganado el Mundial. Y Messi, en cuanto a fútbol y profesionalismo, creo que también es increíble. No me gusta decir quién es quién, pero creo que Maradona marcó mucho más a los argentinos que Leo Messi. Tú sabes que en Belgrado hay un mural de Maradona en una parte de la ciudad que se llama Dorcho. ¿No sabías esa cosa? Nadie me ha dicho nada. Sí. Compañeros dicen que cantas, muchachos. Pero yo no he oído esa canción. Una lástima. Una lástima. Luego te paso el link de YouTube. Ok, YouTube. Aquí no voy a cantar. Me da un poco de vergüenza. ¿Pero conoces algunas canciones de la Estrella Roja? En mi mente suenan bien, pero luego no sé. Hay palabras en serbio que... No funciona. Háblame del derbi, del famoso derbi argentino Boca y River. Tú, por el primero, ¿qué club apoyas? Boca. ¿Boca? Por parte de un amigo,
Maxi, uno de mis mejores amigos. Sinceramente, de pequeño no estaba metido en fútbol, me gustaban muchos equipos y luego acabó gustándome por culpa de él y hasta el día de hoy, bueno, que apoyo a Boca. Ese derbi es increíble. Nunca lo pude vivir en vivo, en el estadio, pero es sin duda una de las cosas que tengo que hacer cuando me retire y tenga tiempo. El derbi serbio, Partizan de Estrella Roja, el derbi de fútbol. ¿Fútbol? No fui tampoco. Lo he visto por televisión. No sé si se vivirá igual que un Boca-River en Argentina, pero obviamente sí, la pasión que tienen aquí. Pero creo que el fútbol en Argentina es muy diferente, se siente diferente. Pero la rivalidad deportiva de Boca y River, ¿se puede comparar con la de Partizan o Estrella Roja o es completamente diferente, según tu opinión? Creo que el fanatismo es diferente. Aquí, a pesar de que están locos y sienten mucho por el fútbol, creo que son un poco más correctos. Allí en Argentina, si un hincha de Boca te ve con una camiseta de River, quizás haya conflictos. O sos de Boca o sos de River. Okay, es muy fuerte. Y es bastante fuerte. Háblame de los fans en Serbia. ¿Cómo te parecen? ¿Son muy dinámicos o energéticos? Tienen mucha energía, muchísima. Lo transmiten, tanto de Estrella Roja como de Partizan, lo transmiten. Creo que están toda una semana esperando a que llegue el partido y largar toda esa energía. Que bueno, después a nosotros como jugadores nos ayuda y nos da un plus. Tú tienes un montón de fans y voy a hablar de una situación ahora. Tú eres el primer argentino en jugar por Estrella Roja y desde el principio la gente te apoyó muchísimo. Tienes un montón de fans y entre ellos hay muchos niños. Y hace un mes y medio, un niño serbio dijo que su mayor deseo en su vida es conocerte a ti. ¿Y tú qué hiciste? Lo fui a ver. Nuestro jefe de prensa me envió un vídeo de... Bueno, estaba el serbio y intentó traducirlo. Y al ver su cara de niño, de inocente, de realmente lo que lo sentía, me llegó al corazón y bueno. Que miré el video y vi la cara de este niño y te dijo, tú eres el tope, tú y Facu. Sí. Tú y Facu. Y yo creo que tú eres su ídolo deportivo, pero cuando eres pequeño, ¿tú tuviste un ídolo deportivo o no? Tenía varios. Uno de esos era Ginóbili, pero para ser sincero, no era tan fanático. No, quizás evitaba mucho el juntarme con mis ídolos, el verlos, porque era muy tímido. Entonces, cuando todo el mundo se quería sacar una foto, yo era el que nunca quería. Entonces, quizás perdí momentos, fotos, por ser muy tímido. ¿Verdad? Nunca lo había dicho que tú eres un chico tímido. Dicen que eres tímido. Muy tímido. ¿Verdad? Quizás en el campo no se nota, pero sí, fuera así. He cambiado mucho. Yo antes te he pedido muchísimas cosas de fútbol porque sé que tú tienes un pasado como futbolista. Porque era mejor en el baloncesto. Sinceramente, no es porque no haya querido jugar al fútbol. Mi padre ha jugado al baloncesto, mi madre ha jugado, toda mi familia ha jugado al baloncesto. Entonces, no quería ser esa persona que solo juega al fútbol y renuncia al básquet, pero no era bueno. Entonces, seguí el camino del básquet. Dado que caminamos por mucho tiempo, si quieres, podemos ir almorzar. Comer algo, por favor. Y seguir la conversación en otro lugar. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Vamos. Ovo je najljepši pogled. Znam Kalimekta. Batistuta. Kula Savić. Najbolja hrana. Znam Sarma. Legende. Ovde je najbolja muzika. Znam kafane. Svi vi što maštate o sreći, Vaslovi put u Beli grad.
Najbolja kladionica. S nama. Sokarbet. Pravi igrači na pravom mestu. Vamos a comer una hamburguesa, Serbia. No sé si lo has comido antes. Jamás. ¿Pero? Jamás. ¿Jamás? No. Adelante, tú primero. ¿Por qué yo primero? Es muy buena. Yo solo. O sea, no sé dónde podemos sentarnos. Yo te sigo a ti. ¿Hay un lugar que te gusta? No sé. Aquí. Allí. Aquí, escondido. Aquí, escondido. Es un restaurante de cocina tradicional, pero es un ambiente moderno. No sé si te gusta este tipo de ambiente. A mí me gusta. Es la primera vez que estoy aquí, pero me gusta. Se ve tranquilo. Parece un poquito a los restaurantes en Argentina, ¿o es completamente diverso? Depende de dónde vayas en Argentina. A mí no me gusta mucho lo caro, entonces voy a lugares más tranquilos y bueno. Las cosas son un poco más baratas. Pero un momentito, que de verdad, ¿qué quieres tomar? Agua, water, please. Hola, tener café. ¿Vada? ¿Cómo dices agua? Voda. Voda. Pero tú hablas un poquito de serbio, te he oído antes. Te he oído antes hablar un poquito de serbio. No, solo sé palabras. Y dime. Que no se pueden decir. No, la que no se pueden decir no las vamos a decir, pero dime la que se puede decir. ¿Qué puedo decir? Dobro jutro. Dobro jutro, ok. Dobro jutro. Dobar dan. Ok. Noć. Zdravo. Kako si. Dobro. Bueno, sabes un poquito de palabras. Sé hola, ¿cómo estás? Hey. Poco más. Ok, cuando sales en los restaurantes, ¿cómo comunicas con la gente? ¿En inglés? No, ¿todo en inglés? En inglés. Es muy difícil, se me complica. ¿Pero intentaste un poquito aprender? ¿Cogiste lecciones o con los compañeros hablas algunas veces en serbio cuando...? No. Es muy difícil. Es muy difícil. No puedo. Necesito mucho tiempo. Aún así tengo mi app en el teléfono, pero es muy difícil. ¿Qué app es? No conozco esa. Se llama Serbian. ¿Serbian? Sí, no sabía. Sí. No conocía eso. Y tengo el Google Translator. Entonces, cuando tenemos un menú así, lo pones y le sacas fotos y lo traduce al instante. Ok, cuando hablamos de comida, ¿has probado algunas comidas serbias o no? Yo creo que probé muchas. Ok. Sobre todo en Año Nuevo hemos tenido como un mix de comida serbia, todo clásico, pero no recuerdo los nombres. Selchevapi. Ok. Pero porque ya la última vez que he venido aquí lo había probado con mis compañeros, pero poco más, no sé los nombres. Okay, no te preocupes, porque como te he dicho antes, me encargo yo hoy por todo y he ordenado algunas comidas y luego las vamos a probar. Pero ahora me gustaría hablar un poquito de Argentina, porque los serbios, lo primero que conectan Argentina es fútbol, pero Argentina tiene mucho más. Tiene muy buena comida y el baile. El tango. El cual nunca supe cómo se baila. Okay, soy muy malo bailando. Así que no vamos a bailar hoy. Pero el tango es muy difícil. Ok. Es muy difícil. Y es una música antigua. No se escucha hoy en día. Entonces perdió un poco la esencia y no se hace tanto. Pero en Buenos Aires se sigue bailando. Si lo tenéis en la sangre, los argentinos lo tienen en la sangre, esta capacidad de bailar y tú no. Yo no, se ve que no soy argentino. Tú no cantas y no bailas, no haces nada. No canto porque tengo vergüenza. Ok. Pero juegas bien al baloncesto, eso es importante. Eso es importante. En Argentina muchísima gente tiene origen europea, ¿verdad? Sí. Tú tienes pasaporte italiano. Italiano.
¿Eso significa que tienes orígenes italianas o...? Mi bisabuelo. ¿Bisabuelo? De parte de mi madre. Mira, mira. Soy fanático del queso. Sí, ¿verdad? Sí. Vamos a probar porque hay un queso muy bueno. Voilà. Bisabuelo. Uh-huh. El padre de mi abuelo. No sé cómo... No me sé una palabra en italiano. Okay. Debería aprender un poco. Pero sí, tengo un pasaporte italiano. Tengo un pasaporte italiano. Ok. ¿Probamos algo? Sí, por favor. Vale, vamos. Te has dicho que te gusta el... Pero me tienes que explicar. El queso, sí, claro. A ver, bueno, te gusta el queso, ¿verdad? Así que ves que hay quesitos, hay jamón. Esa es una... Se llama Kaimak. Prueba uno, hombre. Lo que te gusta. Ese se ve bien. Pero tienes que probar el Laibar. ¿Sabes qué es el Laibar? ¿El qué? El Laibar es esto. Tienes que probarlo porque es una de las cosas más buenas en Serbia y lo puedes probar con la pita, porque no tenemos el pan. ¿Y cuál es la pita? Es eso, eso. Ok. Espera, que tenemos también... Bueno, pero... Fala, la hamburguesa serbia, que es kalica. Si puedes coger esto y prueba esto, el Laibar, enorme. Por favor. Bueno, tienes que comerlo todo. Anda. El Laibar. ¿Esto se come así? Sí, lo puedes comer como quieras. ¿Cómo quieres? Si te gusta más con la mano, lo puedes comer con la mano. Y el Kaimak, tienes que probarlo, es súper bueno. Pero esto lo probaste ya. Me dijiste que este lo probaste ya. ¿Por qué no quieres probar cosas nuevas? Porque esto me gusta mucho. No, pero eso te va a gustar también. Okay. Vamos. ¿Pero cómo se come eso? Lo puedes comer con la pita. Pero el Laibar, por favor, hazlo para mí, el Laibar. No sé por qué confío en ti. Confía, confía. ¿Esto se tira mira así? Qué bueno, mira, no. Qué bonito. Y mañana en los periódicos... Por si acaso. Luca Vildosa... Intoxicado. No, no digas. Va a probar y dime si te gusta o no. Okay. ¿Por qué no estás hablando? No, Luke, no. No. Está bien, me gusta. No pica. Pero bueno, ¿te gusta o no te gusta? Sí, me gusta. Pica. Bueno, ¿te gusta el Laibar? Sí, ¿puedo seguir comiendo? Sí, claro. Disculpa, gracias. Hombre. Tú puedes comer también. Llevas ya algunos meses viviendo en Serbia, pero antes de llegar aquí, ¿conociste a alguien? ¿Tenías algunas informaciones de Serbia o no? No. ¿No? Literalmente nada. Mi agente me acabó convenciendo de venir aquí. Okay. Estaba en dudas porque, bueno, es un país nuevo, la lengua que no sé, no lo hablo, a un equipo que ya estaba armado. Entonces era un poco difícil venir aquí, pero al final fue una decisión increíble, al final terminé. Luego de 2 o 3 meses me di cuenta que había tomado la decisión correcta, así que estoy contento aquí. Aunque sí, Argentina y Serbia están muy lejos la una de la otra, según, sí, según tu opinión, ¿parecemos como pueblos, como personas? No sé si como personas, pero... Okay. Creo que somos muy pasionales, sobre todo lo que vivo en el campo día a día. No salgo mucho a la calle, sabiendo que estoy solo, soy bastante tímido y no me gusta relacionarme mucho con las personas. Pero la gente aquí es muy cercana, te demuestra cariño, te piden fotos, y eso a alguien que está lejos de su familia, lejos de su casa, le hace bien. Sí, somos bastante similares en ese sentido. Vale, según mi opinión, la comida argentina y serbia parece un poquito porque vosotros coméis mucha carne y nosotros también, pero puedes probar, pero primero puedes probar la hamburguesa serbia, por favor. Espera, que a mí me gusta esto. ¿Confías en mí? No. No, bien, gracias, te agradezco muchísimo. ¿Te gusta la carne a ti? ¿No? No soy muy fanático de la carne. Pero espera, en Argentina es súper famoso el asado. Sí.
no, hasta hace poco no comía asado. Uh-huh. No me gustaba. Y de grande, no solo me gusta el asado, la carne, sino todo el ritual que lleva el hacer un asado con tus amigos o con tu familia. Y el ritual de compartir, de estar con tu familia, de estar con tus amigos, es lo más bonito de todo eso. Vosotros en Argentina tomáis el Fernet, ¿verdad? Que te gusta muchísimo a ti. ¿Qué es este Fernet? Nunca he oído. Me gusta mucho. Muchísimo. No quiero sonar alcohólico. ¿Qué? No quiero sonar alcohólico, pero... Me gusta mucho. Hace mucho no tomo. Por temas de Coca-Cola no suelo tomar mucho. Aquí no se encuentra y en España muy poco. Solo lo tomo cuando voy a Argentina y estoy con mis amigos, pero sí, es muy rico. Sobre todo para pasar un buen rato con tus amigos, deberías probarlo. ¿Probaste el alcohólico, los alcohólicos serbios? Shliva kajsija. Probé rakija. Rakija, shliva kajsija. Rakija, ok. ¿Y te gusta? No, es muy fuerte. Es muy fuerte, ¿verdad? Y estás acostumbrado, ¿no? Es me tomé, muy fuerte. Recuerdo haber tomado uno así. De pequeño, es un shot. Y trataba... ¿Te gusta? Lo mío es el vino. ¿El vino? ¿Qué vino? Vino rojo. Vino, sí, vino rojo. ¿Y te gusta? ¿Te gusta la hamburguesa, la pescovicha? Sí. ¿Has bastante probado esa salsita? Tienes bueno que probarla, por favor, que es súper, súper buena. Lo estoy comiendo mucha. Y por último, te pidaré de probar esta cosita aquí. Se llama Schwarzi. Y yo no sé cómo explicarlo en español, porque es algo súper, súper raro, súper bonito, pero y tienes que probarlo. ¿Es de pica? Cerdo. No pica, no te preocupes que no pica nada. No pica. Yo quiero probar esto. ¿Qué quieres probar? Esto. Sí, es del kaimak. Entonces esto... Así que... ¿Esto aquí? Okay. ¿O aquí? Es mejor aquí, según mi opinión. Aquí, sí, es mejor. Es como una tortilla. La pita... La pita me gustó mucho. Muchísimo, ok. El ciento. La hamburguesa. Está muy rico. Muy rico, ok. Sí. Ahora vamos a probar el kaimak. ¿Por qué me miras mal? Come, vamos. No me gusta esa cara. Tiene algo raro. ¿Qué raro? Es muy amargo. Quiero probar esto. Prueba, eso tienes que probarlo, son... Esto está buenísimo. Está buenísimo, ¿te gusta? Te he dicho que es súper bueno. Se llaman Schwarzi. Eso está bueno. Está bueno. Luca, tengo que pedirte una cosita, porque muchas veces has dicho que te sientes muy bien aquí y que recomiendas a todos tus jugadores de venir a jugar en Serbia. Porque la atmósfera es maravillosa, porque la gente es maravillosa. ¿Por qué te gusta Serbia? Sí, tienes una razón. ¿Hay una razón particular? Se vive bien. ¿Se vive bien? Vivo muy bien. Vivo muy tranquilo. Vivo aquí cerca del shopping. El clima, si bien ahora no está ayudando, sé que mejorará. Y sobre todo por lo que se vive dentro del campo. La pasión que... Y sobre todo cuando juegas el derbi con Partizan. Creo que es una experiencia única para todo jugador y que todo jugador debería vivir. No creo que haya otro derbi como este en Europa. Es muy difícil encontrarlo quizás en el mundo. Así que es muy recomendable. ¿Le dijiste tú a Campazzo de venir a jugar aquí? No le he dicho. Okay. Él quizás tenía ganas de venir, por lo que me dijo que quería compartir equipo conmigo por primera vez. Sí que le dije algunas cosas positivas, que quizás no eran tan positivas, pero ayudaba a que venga. Pero sí, al final, quizás una charla que tuvimos con él ayudó a que él tome la decisión de venir aquí. Así te gustaría quizás quedarte a vivir aquí un día. Bueno. Y bueno. No estaría mal, si sigue nevando, ¿no? Pero sí, me gusta mucho estar aquí. Tenemos que despedirnos ahora porque sé que tienes que ir a entrenarte, pero antes que te vayas, yo tengo un regalito para ti. Ahora te lo voy a dar
y dime si te gusta. Y luego, puedes ir. ¿Dónde lo conseguí? No te lo voy a decir. ¿Me puedes decir? No, es broma. Lo puedes, hay que hacer puedes publicidad. Este es el mate té. Una wow. cosita que te gusta muchísimo a ti y la puedes encontrar en el centro comercial Usted en Small Tree Chive. Luca, te agradezco muchísimo y bueno, disfruta. Gracias a ti, hombre. Vamos, luego, hasta luego. Ovo je najlepši pogled. Znam Kalemegda. Batistuta. Kula Savić. Najbolja hrana. Znam Sarma. Legende. Ovde je najbolja muzika. Znam kafane. Svi vi što maštate o sreći, vas vodi put u Beligrad. Najbolja kladionica. Znam Sokerbet. Pravi igrači na pravom mestu. Po dogovoru, evo nas u hali Pionir. Upali smo na trening Crvene zvezde. Kao što vidim, Luka je prvi stigao, pa i da upostavimo još neko pitanje pa da ga pustimo da trenira. Terminado? Hola, terminado. ¿Cómo está yendo? ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien, un poco cansado. ¿Cómo está yendo el entrenamiento? Mejorando. ¿Mejorando? ¿Por qué? ¿Cómo es la atmósfera en el equipo? Bien, muy bonito. No sé si has estado aquí, pero el campo se pone muy bonito los días de partido. Sí, hablamos un poquito de los partidos que siguen. Tenéis algunos partidos muy importantes por delante. Según tu opinión, ¿cuáles son las chances de Estrella Roja en ABA? Bueno, en ABA League tendremos que terminar la fase regular. Y luego, sabemos que los playoffs son muy bonitos, especialmente cuando jugamos con Partizan, así que esperando por ello. ¿Te gustaría jugar con el Partizan? Sí, me han llegado comentarios de cómo son las finales de ABA, entonces me han dado esa motivación, así que no puedo esperar. Luca, muchísima suerte, te agradezco mucho. ¿Y te gustaría decir algo a nuestro público? Decir adiós a toda la gente de Arena Sports.